para hablarnos de adultos mayores en la historia, está con nosotros Héctor Zagal. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues, maestro, nunca es tarde para poder hacer cosas nuevas, para arriesgarse a publicar un libro o tal vez aventurarse a un maratón o a cosas grandes. Claro, oye, yo espero que no me hayan invitado aquí a título de experto, de adulto ya muy mayor, que viene a participar a un programa de televisión a pesar de eso. Oye, bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de vejez, porque así se decía, o sí, ancianidad, es muy relativo, ¿no? Okay. Y que varía de época a época. Y que había épocas en las que la palabra vejez, anciano, era casi un título nobiliario. Claro. Por ejemplo, senado, senador, viene del latín senex, que quiere decir una persona que está en la senectud. Es decir, se consideraba, y todavía hasta hace poco el Senado mexicano solo podía ser senador si tenías más de 35 años, porque se consideraba que la mayoría de edad, la vejez, te daba una madurez que era la que te permitía hacer política, tener ciertos cargos. Yo creo que eso es muy importante. Y vamos hablando, yo creo que de gente que se ha dedicado en la política ya muy mayor. Okay. Hay una persona que a mí realmente me resulta atractiva, que fue la tercera primer ministra de Israel, Golda Meir, que murió a los 90 años, sí, y a los 75 años todavía fue primer ministra. Órale. ¿No? Renuncia, pero renuncia por un pleito político, o sea, pues simplemente, y dice, bueno, me voy, pero me voy porque me peleé políticamente, ¿sí? Y tiene 4 años de retiro, entre comillas. Entonces es muy impresionante, o sea, una mujer que le toca ser artífice del Estado de Israel y que le toca enfrentar una serie de guerras ya de una edad de 70, 74 años. A mí me parece extraordinaria. Sí, extraordinaria. No es la primera persona que ya en una edad mucho más avanzada logra cambios humanitarios verdaderamente, claro. ¿No? Es que yo creo que la edad, vamos a ver, hay dos temas, ¿no? Uno, este mito de que la edad implica que vas perdiendo facultades, y hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Sin duda falta quizá vigor, quizá fuerza, pero ese vigor y esa fuerza va siendo compensado por la experiencia de la vida. Platón decía, por ejemplo, que algo muy importante para hacer política era no estar dominado por las pasiones. Es decir, si tú decides con el estómago, mal asunto. Claro. Y entonces ellos decían, claro, ¿qué es lo que tiene una persona mayor? Una persona mayor tiene experiencia y, por tanto, claro, puede decidir con la cabeza, con el corazón y ya no con mucho el estómago. Mucho más equilibrado, ¿no? Claro, y de cierta forma, tal vez, cuando estamos en una edad más temprana, estamos muy preocupados en sacar adelante a la familia, en el trabajo, en la casa. Y cuando ya llegas a una edad más avanzada, tal vez estás más tranquilo, más relajado para poder hacer las cosas que realmente te apasionan y poder apostar a lo que siempre quisiste hacer, tal vez. Así es. De hecho, hay algo que está sucediendo, hay un fenómeno de gente que se dedica a actividades, siempre secado, pero que explota creativamente cuando comienza a llegar a cierta edad. Pensemos, por ejemplo, en Stan Lee, el de Marvel, ¿sí? Claro. Tiene 94 años. Y a los 94 años sigue siendo extraordinariamente creativo. Por en México tenemos a alguien que a mí me gusta mucho porque ha ido haciendo de los años parte de su papel. Estoy hablando de Ignacio López Tarso. Claro, tiene 94 años. Yo platicaba hace poco con un par de chavos que trabajaban con ellos y decía, se sabe los papeles, es el que nos regaña, llega, tiene una fuerza. Y algo muy importante es que fue creciendo. Entonces fue creciendo y va asumiendo papeles de su edad. Claro. En otro terreno, en otro mundo, tenemos a Anthony Hopkins, que ya está más cerca de los 90 que de los 80 y que sigue teniendo una tarea creativa muy importante. Por supuesto, una escritora también nos querías platicar. Harper Lee. Sí. Harper Lee, de la autora de Matando un ruiseñor, que se publica ya casi a punto ya de morir, muere de 93 años,
una secuela, un manuscrito, que se llama Ve y busca un centinela. Ella es una de las grandes escritoras de Estados Unidos. Uh-huh. Y hay una polémica, porque entonces muchos dicen, ya está grande, ese texto era un texto borrador, hubo un abuso, la buscaron para que sacara, abusaron de su condición. Uh-huh. Y entonces la entrevistan y dicen, claro que no, yo sé lo que estoy publicando, es un manuscrito que revisé. Y es muy interesante cómo ella dice ni hablar y termina siendo cerrando un ciclo de vida con una segunda novela muy importante. Claro. Y ya no nos dio tiempo de hablar de Churchill. ¡No! Pero, échanos a Churchill. Bueno, antes de así rapidín. Churchill, sí. Quien por cierto decía que él solo podía funcionar gracias al whisky, eso no quiere decir que haya que beber whisky, sí, no hay ni que fumar, ejemplo, ¿no? pero en efecto termina retirándose en 1964, ya con una edad muy, muy, muy mayor, muere casi de 94 años y es primer ministro de Inglaterra, ya ha entrado a los 80 años. Oye, ¿qué tal otro Gandhi? Bueno, Indira Gandhi, en efecto, ella es asesinada por uno de sus guardaespaldas y era una mujer que tenía 65 años uh-huh. y que estaba en la plenitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. creo que la edad simplemente lo que nos da es experiencia, vigor y, como decías, pues es un momento de nuevos retos. Por claro. supuesto, nunca es tarde nunca para es tarde empezar. Para echarle ganitas. Sí, sí, por ¿no? supuesto. Nunca es tarde. Muchísimas gracias, Héctor Zagal, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Pues muchas Siempre gracias. Leo.